Son las 7 de la tarde, hora canaria, en el Valle de Aridane, isla de La Palma. 28 grados 51 minutos 15 segundos latitud norte, 18 grados 0 minutos 15 segundos longitud oeste. Por un capricho no de la geografía sino de la historia, el punto más occidental de Europa. Llevados quizá por el ritmo de esa misma historia, por esa vocación europea impuesta, la banda municipal de la ciudad de Los Llanos ensaya El Murciélago, de Johann Strauss. Esa misma hora, 2.423 metros más arriba, astrónomos y científicos de todo el mundo, en uno de los cielos más puros del planeta, perdidos sin duda en las fronteras del tiempo y el espacio, intentan precisar los orígenes del universo y de la materia misma. En este observatorio astrofísico y gracias a telescopios como el William Herschel, de 4,5 metros de diámetro, el hombre podrá acercarse a los límites del universo observable. Desde aquí, podemos dar marcha atrás al reloj cósmico y ver las estrellas tal y como debieron ser al principio de la creación. Distinguir cuerpos estelares tan alejados que su luz necesita 10.000 millones de años para llegar a la Tierra. Quizá han sido estos cielos tan puros, esta atmósfera tan clara, esta luz tan brillante,
los culpables de que los antiguos pobladores de esta comarca vivieran tan pendientes del firmamento. Porque nada de todo esto es casual. Los aborígenes erigieron en este mismo lugar un tagoror, construcción de piedras superpuestas alrededor de la cual se reunían para administrar justicia al tiempo que observaban las estrellas. Su religión se centraba en el culto a los astros. Adoraban el sol y la luna a través de los cuales contaban los días. De tanto mirar el cielo, se debieron sentir ellos mismos navegantes en el espacio sideral, un universo de estrellas o islas que aparecían y desaparecían. Perdido el arte de navegar, sin saber ni de dónde vienen ni a dónde van, islas llevadas por la corriente. Y en los confines de su universo, Echeide con su perpetua fumarola, la isla del infierno. No es de extrañar que ante la belleza de sus atardeceres, el nombre de su dios fuera Ábora, que significa la luz. Los aborígenes intentaron plasmar sus creencias o desconciertos en pinturas y petroglifos como estos del lomo de la fajana. En sus formas y dibujos, muchos exclusivos de esta comarca, fluorescencias solares, espirales, laberintos, sinuosas líneas en forma de meandros, trazos de significación mágica o topográfica. Se vislumbra en ellos un recóndito origen atlántico, pues son un reflejo de tantos otros aparecidos en Irlanda o Bretaña. Gente a la deriva empujados por la corriente de Canarias. El dios Ábora era adorado normalmente en torno a una pirámide de piedras sueltas, pero en el cantón de Aseró, la caldera de Taburiente, este altar consistía en un monolito basáltico, el Idafe, cuyo derrumbe traería una gran desgracia. Una vez más el vínculo atlántico, pues este rito está directamente relacionado con otros celtas destinados a impedir que el cielo se desplomara. El sacrificio guanche requería la presencia de dos hombres. Uno cantaba, Iguida Iguan Idafe, esto es, caerá el Idafe, y el otro contestaba, Queguerte Iguantano, dale lo que traes y no caerá. Y le ofrecían a Ábora todas las asaduras de los animales que mataban para comer. Creían también en el demonio que llamaban Iruene, Jaguanram o Guayota, y habitaba en las entrañas mismas de la tierra. Esta tierra en perpetuo cambio, con una flora en constante renovación, tan real sin embargo que los aborígenes llamaban Benaguaré, que quiere decir mi patria o mi tierra, entra en conocimiento del mundo occidental de la mano de la mitología, o la leyenda. Ptolomeo la llama Pluitaria y hace pasar por estas mismas montañas el primer meridiano fijo a partir del cual comienza la descripción del mundo. Son las islas atlánticas, las bienaventuradas, las afortunadas, los campos elíseos, la tierra donde viven los dioses, allá en los confines del globo, donde los hombres pasan una vida tranquila y dulce, donde reina un perenne aire fresco nacido de las respiraciones de los éfiros que el océano exhala, donde no llegan nunca los inviernos. Así las describe Homero y Plutarco y Platón, y tantos poetas mitológicos, filósofos, navegantes y aventureros. De esta forma las islas se pierden para la historia, esperando inmersas en el mito el nuevo encuentro con los hombres del Renacimiento. Habrá que esperar a la brújula y al astrolabio que ayudará a los navegantes a aventurarse más allá del Mediterráneo e iniciar su andadura por el Mare Tenebroso. Nada tiene de particular que esta encrucijada atlántica, su situación geoestratégica, convierta a estas islas en el punto de mira del expansionismo mercantil y colonialista europeo de los siglos XIV y XV. Es en 1341 cuando Nicolás Orreco, piloto genovés, describe esta tierra y sus habitantes con más exactitud. Parece agradable, con un clima benigno y suave, abundantes arroyos y excelentes aguas. Su gente son fuertes, bastante valerosos y al parecer de gran inteligencia. Su canto es dulce, bailan casi al estilo francés. Son alegres y risueños, bastante civilizados y menos salvajes que muchos españoles. En 1447, tres naos hinchan su blanco velamen sobre el mar azul.
Guillén Perasa, caballero andaluz, desembarcan de Navarre dispuesto a conquistar la isla en nombre de la corona de Castilla. Forman su armada 500 hombres de pelea y los capitanes Hernán Martel, Juan de Aral y Luis de Casañas. Tierra adentro, donde los castellanos con sus pesadas armaduras se mueven con gran dificultad, les hacen frente los aborígenes. En la lucha cae muerto Guillén Perasa y las fuerzas de ocupación se retiran precipitadamente. Pasar casi 50 años para que don Alonso Fernández de Lugo desembarque en estas mismas playas de Tasopor, en esta misma arena donde años atrás un navegante portugués encontró grabadas las huellas de un gigante. Las capitulaciones, es decir, los contratos mercantiles de la conquista, han sido firmadas por los reyes católicos frente a las puertas de Granada. La expedición la financian el banquero florentino Juan Otto Bertoldi y Francisco Riverol, banquero genovés. Una vez más, Génova y Europa impulsando la expansión colonial. Le siguen 900 hombres perfectamente armados, entre canarios conversos, frailes, soldados castellanos y gentilhombres. Es el 29 de septiembre de 1492. A partir de este momento, don Alonso Fernández de Lugo aplicará una endiablada estrategia militar de guerra y paz, alianzas, pleitos y bautizos, traiciones y batallas. Uno a uno irán cayendo los 12 cantones o tribus de la isla que los castellanos llamarán señoríos. Estas cruces de mayo conmemoran tradicionalmente el Día de la Victoria, pero la adaptación de un pueblo aborigen anclado en la Edad de Piedra a la Europa renacentista no fue fácil. Bajo el signo de la cruz, el guanche intenta sobrevivir en la nueva sociedad, pero se tomarán medidas para impedirlo. Bajo el signo de la cruz, los propietarios de estas tierras serán vendidos como esclavos en su misma tierra. Bajo el signo de la cruz, muchos de ellos serán deportados y pasearán su miseria y su alcoholismo por los puertos de Cádiz o Sevilla. Bajo ella se ordenará la formación de guancheros, esto es, cazadores de guanches que intentarán reducir a aquellos aborígenes alzados por los montes de la isla y que no quieren inclinarse ante los nuevos soberanos. Bajo la cruz no se les permitirá el uso de su lengua ni de sus costumbres. Tres siglos más tarde el proceso habrá terminado. Reducidos a la pobreza e incultura, perseguidos, despreciados, estos hombres preferirán guardar silencio, olvidar su origen, fundirse con familias castellanas hasta ocultar su propia identidad. Algunos llegarán a ocupar puestos relevantes en la nueva sociedad, pero ya han dejado de ser cuerpo de nación, todo un suicidio cultural.
es primavera y aún no ha sido conquistado el cantón de acero que significa tierra fuerte, punto invulnerable. Su soberano Tanausú ha ganado todas las batallas. Hasta nosotros han llegado estos parajes de la caldera de Taburiente casi intocados. Es una de las depresiones mayores del mundo, con una altura del fondo a su cima de 1500 metros. Su diámetro es de 8 kilómetros. Aunque las primeras teorías basan su formación en grandes explosiones y hundimientos, parece probado que fue debido a un proceso fundamentalmente erosivo. Un complejo sistema montañoso atravesado por múltiples barrancos que poco a poco fueron excavando la depresión central. De entre su rica flora autóctona,